Bona nit, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al meu canal de Twitch, en directe un dilluns més, són les 10 i 3 minuts del bonic dia 5 de setembre de 2022. Fa xafogó, fa molta xafogó, és bastant horrible la xafogó que fa, però bueno, aquí estem, per passar la nit, no? Per passar una estoneta entretinguts, comentar les cosetes, bam, bam, Lleida, què tal? I avui, com sempre, com tots els dilluns, mirarem una mica de Crímenes Imperfectos, no? Que és el que ens mola, és el que ens agrada. Som així, som una mica cafres, una mica creepies, com diuen els americans. Som una mica així. No ho negaré. No ho negaré que som una mica així. Però bé, és divertit, no fem mal a ningú, no ens enriem de ningú. I simplement és passar una bona estona amb tots vosaltres i fer-la petar i a veure si descobrim qui és l'assassí en cada cas. Que és lo... A mi és potser el que em diverteix més. Bona, jugo, què tal? A mi això d'intentar descobrir qui és l'assassí m'encanta, m'encanta. I com més rebuscat és el cas, més m'agrada. Que potser tinc algun problema? Segurament. Segurament dec tenir algun problema, algun trauma infantil que fa que m'agradin aquestes coses sanguinolentes, fosques, morboses. Rams, bona nit, què tal, com està? I res, abans que pregunteu, demà tinc que anar al metge, no s'ha baixat la inflamació, o sigui que a veure què em diuen, ja us aniré informant de com va tot plegat, esperem que vagi millorant a poc a poc, perquè ja començo a estar una mica fart de tenir la mà dolenta. I la idea és que a partir de la setmana que ve ja comencem a fer programació normal aquí a Twitch, perquè ara estic una mica inconstant. També he de dir que ha sigut començar el curs i comencen... Bueno, ja ho sabeu, les coses normals de la rutina que fan que tampoc tingui el temps que tindria normalment. Per exemple, els matins ja no podré fer coses perquè he de portar la nena al col·le, adaptacions, merdes aquestes, que fa que no estigui tan disponible. Però bé, a partir de setembre, que ui, el dia 11 de setembre, si no teniu res a fer, reserveu-vos la tarda perquè n'hem preparat una molt xula. I farem una cosa que mai hem fet a Twitch. O sigui que pot ser bastant espectacular, la veritat. Estigueu al tanto, seguiu-me per xarxes, que us aniré informant. Positrònic, molt benvingut. Abans de començar, recordeu, si us plau, a marcar el cor, aquest cor deformat que tinc. També marqueu l'estrella, si no, si teniu Amazon Prime, que bueno, m'ajudeu bastant. I un OnlyFans, mai n'has fet una a Twitch, no faré un OnlyFans, 11 de setembre faré una cosa molt xula. Molt, molt xula. No, la veritat és que tinc moltes ganes que arribi diumenge per fer aquesta cosa. Us ho dic tal qual. Jordana, hombre, està vostè connectada, què tal? Benvinguda, benvinguda. La Jordana la vaig veure fa res, es va passar per Figueres i vam quedar. I ens hem conegut en persona. Molt bé, així m'agrada. Espero que t'ho hagis passat bé amb la ruta d'avui. Gerard, benvingut. I que, res, que gaudeixis d'aquesta estona aquí criminal. I us comento una cosa, com que hem arribat a setembre, resulta que a Twitch per setembre hi ha el Subtember, que és que si et subscrius, la subscripció et surt, em sembla que és un 30% més barata. O sigui que aprofiteu per subscriure-us si no teniu Prime Video ara, que aquest mes us sortirà molt barat. O sigui que, ja sabeu, aprofiteu i subscriviu-vos amb el Subtember. Subscripció normal, però més barata. I ja per acabar, recordeu que estic també Magda Prats, benvinguda, què tal, com està vostè? Que acaba de renovar fa una setmana la seva subscripció, per cert. El que us comentava, que també estic a l'aixeta, i allà a l'aixeta que teniu, doncs, Neus, bona nit! Hòstia, som un pilot de gent avui, eh? Es nota que ha tornat la rutina i tothom està amb ganes de salser, o no? Guai, 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 no em queixaré pas, no em queixaré pas. Això, que estic a l'aixeta, vés a aixeta.cat, busca Jacint Casamon i ja pots fer mecenes meu, que pots fer donatius puntuals, o pots fer ser subscriptor i cada mes pagar una petita quantitat, és molt poc, i a canvi que tindràs contingut exclusiu i a més et dedicaré coses que faci. Com per exemple, faré un podcast, el No t'agrada res, i començaré dient, aquest programa va dedicat a la Josefina.
La Josefina és subscriptora meva i per això li dedico aquesta pel·lícula que espero que li agradi moltíssim. Ja està! O sigui que no deixis perdre l'oportunitat. El bon salseo, si us plau, el salseo que ens agrada a nosaltres, que és el salseo d'assassinats. Dit això, comença la Watch Party. Crímenes imperfectos, amics. M'havia mutejat. Imperfectos. Ha sigut una pausa dramàtica, però xula, també t'ho dic. A veure, on ho tenim, això? Ho tenim per aquí, fantàstic. Doncs anirem cap allà, no? Que comenci la festa gorda. He creat hype. Senyores, senyors, comença Crímenes Imperfectos. Avui no crec que s'allargui 2 hores. Més que res perquè demà m'he aixecat molt, molt, molt aviat. Però una horeta, horeta i alguna cosa sí que la farem. Recordeu que li foto el play i m'heu de dir si està ben graduat la meva veu amb el vídeo. Ionia, benvingut, senyor. Familia Hirsen lleva una discreta y dinámica vida en la pequeña localidad de Dothan, Alabama. Marnix Hirsen es un afamado cirujano ocular que conoció a su mujer Mary en la Facultad de Medicina. La familia Hirsen creció pronto. Tuvieron 4 hijos, 3 chicos, Damien, Sebastian y Bane, y una hija llamada Myla. Todos ellos inteligentes, activos y sanos. Malamente. Aproximadamente una pasará. Semana después de que Damien Hirsen volviera de viaje con los Boy Scouts, su madre se preparó para llevar a Damien y a su hermano a Florida. Damien iba a un campamento espacial y Sebastian a un campamento de tenis. Vale. Sebastian y su madre ¿Qué es un colocaron el campamento equipaje en la espacial? furgoneta porque Damien no se encontraba bien. Ay, me encuentro Tenía algo mal. de fiebre y diarrea. Ay. Sus padres creyeron que habría sido la pizza que Damien había comido en casa de un amigo o quizás algún virus que había cogido en el colegio. Sí, a ver, ya entenc que Creí és de que era una reacción a algún tipo de virus o alguna pequeña dolencia y que como madre le podría curar. Mary cogió un medicamento para la diarrea y algunas bebidas para que no se deshidratara y se marcharon en dirección a Florida con la intención de conducir de noche. Pero los síntomas de Damien no desaparecieron con las medicinas y tuvieron que parar varias veces. Ay, que la ambarina, que voy. En el viaje me di cuenta de que tenía algo más complicado que una simple gripe. Mary decidió que lo mejor era parar y dejar que Damien descansara. Pizza rapanat. Y se pasó toda la noche en el baño de la habitación del hotel. Iba y venía sin parar. Estuvo toda la noche en el baño. Y a la mañana siguiente me desperté pensando, bueno, seguro que ya está bien. Seguiremos el viaje y los llevaré a los campamentos. Porra rip. Pero al día siguiente, Damien no estaba mejor. De hecho, mientras iban hacia Tampa, su madre notó que Damien empeoraba. Ella estaba muy preocupada porque veía que Damien se estaba poniendo muy enfermo. Estaba teniendo mucha diarrea y diarrea con sangre. Eso no es muy normal. Y me di cuenta de que era algo mucho más serio que una mala gripe. Y que tenía que llevarle a algún hospital. ¿Como idea? Fueron al hospital más cercano, donde las radiografías mostraron que tenía el intestino inflamado. Las noticias no eran buenas. Otras pruebas mostraron que tenía toxinas mortales en la sangre, ¿qué? Lo cual indicaba que los riñones le iban a fallar. ¿Por qué más apuntan? Había que tener mucho cuidado ya que podía ser el comienzo de algo desastroso. Los médicos no sabían qué estaba causando la enfermedad de Damien, pero si no identificaban el problema pronto, el niño podía morir. El estado de Damien empeoraba. Así que cuando la diarrea se convirtió en hemorragia, fue transferido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría de otro hospital. Era como si se estuviera desangrando por dentro y se estuviera quedando sin sangre. Había dejado de ser diarrea para convertirse en hemorragia. Sacaban cubos y cubos llenos de sangre coagulada de él. Las células de glóbulos rojos de Damien estaban siendo destruidas y los riñones le estaban dejando de funcionar. Las pruebas mostraron que sufría una extraña y grave enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. Aunque su padre era médico, no había oído nunca hablar de la enfermedad. No sabía qué enfermedad era, pero como tenía algunos libros a mano, les eché un vistazo y me di cuenta de que era una afección muy grave.
Terry Suss fue la primera enfermera que trató a Damien. Sabíamos que podía ocurrirle, y al confirmar que era síndrome hemolítico purínico, nuestras sospechas se hicieron realidad, y sabíamos que podía ser una enfermedad muy agresiva. El síndrome hemolítico urémico es provocado por una bacteria letal, una que crea una toxina, un veneno químico que ataca a los vasos sanguíneos y a la sangre, y desencadena una serie de acontecimientos que pueden ser mortales. Primero tritura los glóbulos rojos, la sangre pierde su habilidad para coagularse y al mismo tiempo las células rotas se agrupan creando un peligroso dique en el torrente sanguíneo. Y cuando estas llegan a los órganos vitales, les privan de sangre y oxígeno. Los padres de Damien leyeron todo lo que pudieron sobre esta misteriosa enfermedad de la sangre. Estaban desesperados por averiguar qué la había causado. Mary estudió detenidamente todos los libros que había sobre ella. Averiguó que el síndrome hemolítico urémico está normalmente ligado a la comida contaminada, pero nadie más de la familia estaba enfermo. ¿Podría haber sido la pizza que Damien había comido en casa de su amigo? ¿O quizás había sido en la acampada con los Boy Scouts? ¿Habría habido bacterias en el agua o en la comida? Tenía que llamar por teléfono. Nadie en nuestra ciudad era consciente del peligro que corría Damien en ese momento. Llamé al monitor de los Boy Scouts y le pregunté si había alguien más enfermo, porque también me preocupaba que otros niños se hubiesen envenenado. Mary quedó sorprendida y confundida con la respuesta. Ninguno de los otros chicos estaban enfermos. ¿Cómo era posible que este niño estuviera tan enfermo sin ninguna explicación? El origen de la enfermedad de Damien seguía siendo un misterio, pero su gravedad estaba cada vez más clara. El doctor Daniel Plasencia dirigía un equipo de médicos que intentaron mantener a Damien con vida. Estaba afectando a diferentes órganos y ello lo convertía en una enfermedad grave. Los médicos informaron a Mary sobre el síndrome hemolítico urémico y su imprevisibilidad. Podía causar diversos ataques en los órganos vitales sin ningún tipo de aviso y había muy poco que los médicos pudieran hacer al respecto. ¿En serio? Y me di cuenta de que podía morir. Y eso era algo que me parecía imposible de creer como madre. En ese momento, los médicos me dijeron que no podían hacer nada. Teníamos que esperar, cruzar los dedos y confiar en que esa bestia no diera un golpe mortal a uno de los órganos vitales de Damien. El estado de Damien empeoraba por minutos. Los análisis de sangre mostraban que su sistema se estaba inundando de toxinas. Damien necesitaba diálisis para limpiar su sangre y poder seguir viviendo. ¿Una neteja de sangre? En plena noche, me llamó Mary diciendo que tenía que ir urgentemente para allá. Hola. Cuando Marnix llegó desde Alabama, las toxinas mortales estaban ya en el torrente sanguíneo y empezaban a afectar al sistema nervioso de Damien. El peligro era real y aterrador. Fue un momento muy duro cuando tuve que ir a hablar con Damien esa primera noche, el día que llegué. Y fue muy duro porque estaba delirando. No estaba como él era normalmente. Y supe que estaba sufriendo pequeñas embolias, una especie de pequeños derrames. Y eso fue lo más duro para mí, porque su cuerpo estaba allí, pero su mente no. La diálisis mantuvo a Damien vivo, pero la enfermedad avanzaba como si fuera fuego por su cuerpo. Como médico, Marnix comprendió los resultados de la prueba y sabía que su hijo se estaba muriendo. Todo se le estaba complicando. Cada vez estaba peor, y yo podía ver que la enfermedad se estaba apoderando de él delante de mis ojos. Y las radiografías indicaron que se estaba acumulando líquido alrededor del corazón de Damien. Se le extrajo más de un litro de líquido para que su corazón pudiera latir con más libertad. Pero unas horas después, se produjo la tragedia cuando sus padres estaban en la habitación. Ayúdenos, necesitamos ayuda. Sin previo aviso, la presión sanguínea de Damien sufrió una caída. Los Hirsings estaban viendo morir a su hijo. Damien empezó a temblar, a tener convulsiones y se puso azul. Se estaba muriendo. Es horrible ver eso cuando lo único que puedes hacer es pedirle a Dios que deje vivir a tu hijo unos minutos más. Se hizo un intento desesperado por restablecer la presión sanguínea de Damien antes de que dañara su corazón o su cerebro. Le inyectamos más líquido.
Le debimos inyectar medio litro o un litro para restablecer su volumen de líquido. Poco a poco aumentó su presión sanguínea y Damien sobrevivió a la muerte. Bueno. Pero la enfermedad no había hecho más que empezar a mostrar su poder. Los Hirsings estaban desesperados. ¿Qué había provocado esta terrible enfermedad en su hijo? ¿Por qué no había tratamiento? Mientras Damien se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos, su padre buscaba desesperado las respuestas. Llamó a un viejo amigo de la Facultad de Medicina que se había especializado en hematología. John, soy Marnix Hirsing, de la Facultad de Medicina. Como siempre, llevaba sin hablar con él casi 10 años, pero Marnix estaba desesperado. Personalmente, sabía que los médicos de aquí eran buenos, pero no veían casos así a menudo. Marnix empezó a describir los síntomas a su amigo, y antes de terminar, el doctor Kelton tenía el diagnóstico. ¿Qué? Sabía lo que tenía antes de que terminara de decirme la segunda frase por teléfono. John Kelton ha dedicado su carrera a estudiar extrañas enfermedades de la sangre que muchos médicos ni siquiera conocen. Por tanto, sabía por experiencia que lo peor aún no había llegado. En llamadas de teléfono posteriores, me pareció evidente y también preocupante que Damien estuviera pasando de una enfermedad localizada llamada síndrome hemolítico urémico a una enfermedad mucho más grave llamada púrpura trombótica trombocitopénica. El doctor Kelton sabía algo que los médicos del hospital no sabían. Solo una cosa mantendría a Damien con vida: un tratamiento arriesgado que muchos médicos consideraban demasiado experimental. Un recambio de plasma. Bastante evidente. 9 de cada 10 personas que padecen púrpura trombótica trombocitopénica y no se tratan, mueren. El recambio plasmático era una recomendación controvertida. Conllevaba intercambiar completamente la parte líquida de la sangre del paciente con plasma donado. Lo que se consigue con ello es eliminar las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo. Estas transfusiones masivas implicaban otros riesgos, un posible contagio de VIH o de hepatitis. Pero el doctor Kelton sabía que no hacer nada era un riesgo mayor. Les dije que yo sabía de otros pacientes que no habían recibido tratamiento y que habían empeorado. Finalmente terminaron muriendo. Cuando comenzó el recambio de plasma diario, el estado de Damien empezó a mejorar. Para mí empezó a ser evidente que las toxinas y todas las sustancias perjudiciales estaban eliminando de su cuerpo. Mientras tanto, Mary Hirsing continuó estudiando por su cuenta el síndrome hemolítico urémico y la bacteria que lo causaba. Del 96 al 98% de los casos de síndrome hemolítico urémico están causados por un microbio nuevo y letal que está en nuestra comida. Esta es la bacteria. Se llama Escherichia coli. Si se observa, se puede ver cómo se multiplica la bacteria y se convierte en una amenaza mortal. La descubrieron tan solo en los años 70, pero es la causa principal de los problemas renales de los niños estadounidenses. Mata a 500 personas todos los años en los Estados Unidos, la mayoría niños. De alguna manera, la bacteria Escherichia coli se introdujo en el cuerpo de Damien y le produjo el trastorno sanguíneo. Posiblemente Damien ingirió la bacteria mortal una semana o 10 días antes. Una sola bacteria podría haber provocado la cadena de acontecimientos. Multiplicándose de forma salvaje con el calor, atacó el intestino de Damien. Pero, ¿dónde se contagió? ¿Por el agua contaminada? ¿La carne? ¿Zumo sin pasteurizar? Si ocurrió durante la excursión con los Boy Scouts, ¿por qué no afectó a ninguno de los otros niños? Antes de que los médicos supieran que la terapia de plasma iba a funcionar, la enfermedad volvió a atacar. Un ecocardiograma reveló que el corazón de Damien seguía siendo atacado. Los médicos tuvieron que extraerle todo ese líquido que se le estaba acumulando alrededor del corazón. Básicamente, tuvieron que drenarle. Tenían que tomar medidas muy drásticas para mantener vivo a Damien. Tenían que volver a operarle del corazón. Si no se hacía algo, el corazón dejaría de latir.
Se le empezó a hacer el recambio plasmático demasiado tarde para frenar el daño que habían sufrido sus órganos internos. Los médicos y enfermeras no estaban seguros. Fue duro, porque no se puede dejar morir a los niños sin luchar. Damien luchó y sobrevivió a la operación de corazón. Pronto empezó a mejorar. El recambio de plasma continuó. Damien podía respirar solo. Pero la enfermedad se preparaba para otro duro ataque a su debilitado cuerpo. Y empezó de la manera más inocente. Gaudeix, que ja hem salvat el nen, o sigui, ja pots estar tranquil. Tenía mucha sed. Necesitaba ingerir algún tipo de líquido. Así que le empezamos a dar de beber. Y su madre le compró un refresco que le había prometido. Un refresco. Gracias, mamá. Cuando Damien dio los primeros humos, comenzó el desastre. ¿Qué? ¿Un otro? Sintió un insoportable dolor abdominal. Y Marnix estaba seguro de que estábamos ante otra catástrofe. Las radiografías confirmaron los peores temores de Marnix. La enfermedad le había perforado el intestino. Las bacterias venenosas estaban ahora en su cuerpo y Damien necesitaba cirugía de emergencia. ¿Pero en serio? Fue la primera vez que verdaderamente asumí que Damien podía e iba a morir. Y me tuve que preparar para su muerte, porque todo indicaba que no había nada que hacer. La anestesia, la cirugía, las bacterias saliendo de su intestino. Cualquiera de estos elementos era suficiente para matar a Damien. Tenía muy poco con lo que luchar. No queríamos perder la esperanza, pero en nuestro interior sabíamos que no podríamos hacer mucho por él. Los padres y los médicos de Damien no sabían si podría sobrevivir a otra batalla. América, anys 70, pots comptar. Va, que sobreviurà. ¿Cómo entró la mortal bacteria Escherichia coli en el cuerpo de Damien Hirsing? ¿Estaría en el agua del campamento de Boy Scouts o estaría en la comida? O hepatitis. Si hubiera estado en la comida del campamento, ¿por qué no estaban otros niños enfermos? Sorprendentemente, la respuesta la tenía el propio Damien. Lo vio en un sueño que tuvo en la cama del hospital. Calla, calla. Ahora también componen paranormal. ¿Qué va a soñar? Fue en la excursión de los Boy Scouts. Yo era el encargado de preparar la carne de las hamburguesas. Las hicimos a la parrilla, en la hoguera del campamento. Las pusimos todas en una bandeja y yo fui a la mesa a recogerlas. Tenía mucha hambre y como vi un trozo de carne en la bandeja, un trozo pequeño que parecía que se había caído de una de las hamburguesas, me lo comí porque tenía mucha hambre. No he fet vegades, jo, això. Sabía que no debía hacerlo, estaba muy frío. Convertit en superheroi o algo així. Parecía que estaba hecha, pero estaba casi cruda por dentro. Todos mis amigos estaban alrededor, así que no quería escupirla delante de ellos y me la tragué. No. Cuando Damien despertó de su sueño, le contó a su padre lo ocurrido. Y él solo se dio cuenta de lo ocurrido y se lo contó casi a modo de confesión a su padre. Sé por qué estoy enfermo, papá. Lo supe nada más comer el trozo de carne cruda. Sabía que no estaba bien y por eso estoy enfermo. La carne cocinada normalmente mata la bacteria Escherichia coli. Pero como Damien había ingerido un trozo de carne cruda, la bacteria se empezó a multiplicar en su cuerpo a los pocos minutos de ingerirla. Cuando Damien salió de viaje con su madre una semana después, la bacteria Escherichia coli había empezado a producir toxinas que atacaron sus órganos vitales. Irónicamente, la medicina que Damien tomó para frenar la diarrea en el viaje pudo hacerle empeorar, ya que dificultó el intento de su cuerpo de eliminar la bacteria de su sistema. Las salchichas sin fe son buenísimas. Afortunadamente para Damien, el recambio plasmático experimental funcionó. Le salvó la vida al eliminar las toxinas mortales de su torrente sanguíneo. Tras 5 semanas de cuidados intensivos, 7 operaciones y muchos ataques casi mortales, Damien sobrevivió a su lucha contra la mortal bacteria Escherichia coli. Tú eres escolta, no me jodas. De cada 4 que cuino, una más. Durante esa acampada, otros niños comieron la misma comida que Damien. Pero solo le ocurrió a él. ¿Por qué motivo? Bien, la respuesta más trivial sería porque le tenía que pasar. Pero evidentemente, ciertas personas tienen más riesgo de sufrir esta reacción. Campamento sangriento 2. Es horrible. Y siempre que recuerdo todo aquello y todo lo que me pasó, me siento muy afortunado.
Aquest, quan va al restaurant, li pregunta poc feta i es torna boig. En 1993, un brote de Escherichia coli en varios restaurantes de comida rápida mató a 3 personas. Hòstia, puta, tio. Morir per una salchicha té que ser molt trist. De las víctimas fue Brian Kainer, de 10 años, que sufrió daños cerebrales irreversibles. Y en el verano de 1996, más de 9.000 niños japoneses se vieron afectados por la bacteria Escherichia coli. 11 de ellos murieron. La bacteria Escherichia coli proviene normalmente del tracto intestinal del ganado. El estiércol con Escherichia coli puede ir a parar a los arroyos y causar contaminación. Y cuando el estiércol se utiliza como abono, puede contaminar las manzanas que se caen al suelo. La espuma es mortal. Si se hace sidra con esas manzanas, la sidra puede estar contaminada también. Pero la forma más común de infección de Escherichia coli es a través del ganado cuando la carne no se cocina lo suficiente. Bueno, la meva dona la vol cremar. Un estudio descubrió que el 3,5% de la carne de vacuno que se vende en los supermercados estaba infectada con la bacteria mortal Escherichia coli. Ay, marejant, ya comencem. Y también existe el problema de la intercontaminación. ¿Qué pasa? Ah, los líquidos de la carne de vacuno contaminada pueden contaminar otros alimentos de un frigorífico o una encimera. No. Era una enfermedad de la que yo se había trabajado muy poco, hasta hace 10 o 15 años. Y cada vegada están pero més serios amb això de que els productes no poden estar una bossada a l'altra. En los Estados Unidos. Bojos. Y es una de las causas principales de muertes infantiles en países como Argentina. El encontronazo de Damien Hirsing con la bacteria Escherichia coli no solo le ha cambiado la vida a él, sino también a su familia. Normal. Su madre ha escrito un libro sobre la historia de Damien y ha fundado una organización internacional dedicada a eliminar la Escherichia coli de nuestros alimentos. Espera, que no lo puedo eliminar. Damien es uno de los afortunados. Hoy es un chico sano de 16 años. Juega al baloncesto en su instituto. Va a ver a sus hermanos jugar al béisbol y está decidiendo qué carrera estudiar. Medicina. Siempre que pienso en todo lo que me pasó y todo lo que me podía haber pasado, me siento muy afortunado. Ha perdido el 25% de su capacidad pulmonar y corre el riesgo de padecer problemas renales en el futuro. Pero su historia ha servido para ayudar a otros. Damien es nuestra obra. Steve está obsesionado con las salchichas grosas. Posiblemente es uno de nuestros mejores logros y éxitos profesionales, porque tuvo problemas muy graves, pero se recuperó muy bien. Estoy convencido de que muchas de las cosas que tengo en mi vida se las debo a otras personas. Y nuestra familia, y por supuesto yo, tenemos la obligación de intentar ayudar a otras personas porque estamos vivos. Tenemos a nuestro hijo y tenemos una familia maravillosa. Y eso lo tenemos que agradecer ayudando a otros. Asesino es la caca. Es lo que intentamos hacer. No has entès. Quiero saludar a la gente de Tampa, al doctor Plasencia, a todas las enfermeras, Terry, Sara, MT, a todas las enfermeras que me atendieron. Gracias. Y cuidado con lo que coméis. Ay, ay, ay. Següent. En 1991, en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas, Trey Cooley, un joven espectador, estaba mirando un concurso de tiro sentado detrás de un panel de protección. ¿Ha saltat bé? Sí. Recibió una bala perdida que le causó la muerte. Bona nit. Así es como la balística, los láseres y la animación forense resolvieron el enigma de la bala mágica. La bala mágica. Trey Cooley, de 14 años, era el típico muchacho americano. Trey iba al instituto de secundaria Bowles en Arlington, Texas, cerca de Dallas. Tocaba el violonchelo en la orquesta del instituto. Bueno, ahí, tortilla. Y era explorador. A esta edad, todos los muchachos tienen una vida por delante. Podría haber hecho lo que hubiera querido. Esteve, sua per mi. Por encima de todo, le gustaba estar con su familia. Trey y su padre Butch eran grandes amigos. Lo hacíamos todo juntos. Sí, yo te fijé que es la bala mágica. Aquel sábado 29 de septiembre de 1991, Butch se levantó temprano y fue a despertar a Trey. Pero los dos compartían su pasión por el tiro. Anem a disparar Butch com locos. Actuaba como juez de una competición y dejó que Trey decidiera si quería quedarse durmiendo o acompañarse. Hostia, lo de Kirchner, no hauríem de parlar, Trey escogió ir con su padre. Trey empezó a disparar a los 7 años. Es que segueixo molts argentins i el cas m'està tornant boig.
Tranquil, home. Pues yo retalleo, no porto red y es le gustaba mucho. Cazó su primer ciervo a los 8. Quería ser tirador profesional. Lo hacía muy bien. Trey se presentó voluntario en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas para trasladar los resultados de los jueces al centro de puntuación oficial. Mientras esperaba, se sentaba en el edificio de las pistolas de aire comprimido para protegerse del cálido sol de Texas. Se sentaba justo detrás de la puerta, junto a dos mujeres que se encargaban de la puntuación, detrás de las personas que disparaban con pistolas de aire comprimido y solo con balines y pistolas BB. De pronto se escuchó un grito que helaba la sangre. Ay, ay, ay. Trey Cooley se desplomó. La puta madre. De su sien brotaba sangre. Su gorra de béisbol presentaba un minúsculo pero revelador orificio. Butch Cooley se encontraba en el exterior del edificio a pocos metros de su hijo cuando oyó los gritos. Aunque Butch Cooley había sido guardia estatal durante 21 años y estaba entrenado para afrontar emergencias, si te entra una bala al cervell, podía prepararle para lo que estaba a punto de ver. Poca cosa farem, eh? Cuando llegué, vi que le habían dado. Hubiera sido un miembro del KKK excepcional, doncs té pinta. Butch entró y le pregunté, ¿qué estás haciendo en casa? Y añadí, ¿dónde está Trey? Entonces, Butch se acercó y me dijo, Tortilla, ¿ya estás filosofant aquestes hores? Pensé, bueno, que se había hecho un corte en la mano o en el pie, o que se había roto un brazo. Y dije, vale, de acuerdo, se pondrá bien. Una ambulancia trasladó rápidamente a Trey al hospital Parkland Memorial de Dallas. Estaba tumbado en la cama, respirando, o quizás la máquina respiraba por él. Ah, no lo vi. Sus manos aún estaban calientes. No voy seguro, pero... Parecía que estuviera dormido. No pintaré. 6 horas después, Trey murió. Em sap greu dir-ho, però... Solo quería decirle que estaba muy orgullosa de él. Le quería muchísimo. T'imagines que ha sigut la mare del cérvol que va matar? Era mi único hijo. Que s'ha venjat? Mi mejor amigo. Mi compañero de pesca. Mi ho tenien tot, eh? Caçaven, pescaven, picaven negres... Trey Cooley estaba sentado en una zona de seguridad del club. Fue un accidente que no debió suceder jamás. El detective Tom Pease y el criminólogo David Taylor tuvieron que esforzarse mucho para descubrir de dónde vino la bala que había matado a Trey. Tenían que determinar si el disparo fue accidental o intencionado. Zona de seguridad. Butch Cooley había sido guardia estatal durante 2 décadas. ¿Era posible que el disparo proviniera de un enemigo que hubiera podido crearse en ese periodo? ¿O quizás la bala provenía del exterior, de uno de los campos de tiro exteriores? Hostia, Polangla. ¿O tal vez de las cercanas vías de ferrocarril donde unos muchachos solían disparar contra el edificio de tiro con armas de aire comprimido? El principal problema de esa zona o esa escena era su tamaño. No estaba dentro de una casa o un apartamento. Estaba en el exterior y ocupaba centenares de metros. La bala extraída del cráneo de Trey aportó unas cuantas respuestas y planteó nuevas preguntas. Era una bala pequeña, de poco más de 1 centímetro de longitud, pero letal. Larry Fletcher es el experto en armas de fuego que dirigió el examen balístico. La bala no estaba dañada. La bala estaba en muy buen estado. Fletcher midió y pesó la bala, confirmando que provenía de una pistola del calibre 45. No era ninguna sorpresa, pero su buen estado sí lo era. ¿Significaba eso que el disparo fue un impacto directo en lugar de un rebote? Bueno, sí, l'obsesión de las armas... Esta es una bala del calibre 45 después de chocar contra una pared de cemento. Está muy aplastada, especialmente comparada con la bala que mató a Trey Cooley. Esta falta de daños lo habría explicado todo, si no fuera por un detalle. ¿Qué? No era una típica bala del calibre 45. ¿Qué era? Esta bala está hecha a mano. Es artesanal. Putos locos. No es una bala comercial, sino que está fabricada con otros materiales, además de globo. Me voy a poner aquí a la zona de seguridad. Miau. Y puede soportar los daños del impacto mucho mejor. ¿Quién fabrica y usa ese tipo de balas? Butch Cooley lo sabía. Aquí tothom disparava, els que passaven, els que no. Los profesionales suelen fabricar su propia munición. El motivo principal es ahorrar costes. La mayoría de tiradores que competían aquel día en los campos de tiro exteriores usaban balas hechas a mano. De modo que no hubo duda alguna de que la bala provenía de algún punto de las instalaciones en lugar de los muchachos de las vías del ferrocarril.
La policía requisó las armas y muestras de munición de los tiradores que participaban en la competición. Cuando Larry Fletcher examinó las balas usadas aquel día en los campos de tiro del exterior, advirtió algo más. La carga de pólvora que aumentaba la velocidad de este tipo de bala en concreto. Básicamente los tiradores usaban armas con una carga de pólvora sobre. Sense las balas no tendrían. Más pólvora significa que estas balas van más lejos y más deprisa que una bala normal del calibre 45. Aquí ens falta en Francesc comentant això a la segunda enmienda, com dius. La próxima tarea de Fletcher fue comparar la bala que mató a Trey con las de una docena de armas. Como los humanos, cada arma deja una especie de hombre, huella Vic, digital. Vostè per aquí. Se forma durante la fabricación del cañón del arma. Tenim una bala mágica que ha matat cañón, un nano. El proceso crea un patrón único, diferente en cada arma. L'empremta digital de Cuando una bala pasa por el cañón, es rascada o marcada por este patrón único. Nenes no... Un Así, nen. Los un investigadores nen que suelen mica... comparar las huellas bueno, de dos balas para determinar si se dispararon con la misma arma. Disparamos las armas y obtenemos muestras de prueba. Y después comparamos los resultados con la bala extraída en la autopsia. Se realizaron disparos de prueba con todas las armas usadas en el concurso de tiro y se compararon las balas obtenidas con la que se extrajo del cráneo de Trey. Fletcher tuvo dificultades sí, para obtener una muestra exacta, tal cual. Porque el aumento de pólvora creó temperaturas extremadamente elevadas durante el disparo del arma que fundieron algunas de las marcas distintivas de las balas. Pero Fletcher advirtió rastros de cera roja en la bala que mató sí, a Trey. M'he fixat abans. Em semblava que era sang. Todos los tiradores usan cera lubricante, pero solo un arma usaba cera roja. Pues ya está. Larry Fletcher halló el arma de la que partió el fatal disparo. ¿Qué es? En aquel momento quedé totalmente convencido. Digues. Un concursante en la modalidad de pistola llamado Dan Smith usó aquella pistola el día de la competición. Sí. Disparaba en este campo de tiro exterior, justo detrás del edificio de las armas, con aire comprimido. Pero Smith dijo a la policía que no había podido disparar el tiro fatal. Estaba seguro de que todos sus disparos habían dado en el blanco y que no había fallado ninguno. Bien. Pero para Butch Cunning, que les dianes estan al costat de l'edifici, no mirant a l'altra banda. Havia passat tota su vida entre armes de fuego y había ganado premios por puntería y seguridad en el uso de las armas. Sabía que los campos de tiro tienen que ser seguros. ¿Te vas a dormir, Foy? Que no pueden producirse accidentes en ellos. No tenía ningún sentido. Camona la maqueta, sí. La policía se dio por satisfecha al comprovar que la muerte de Trey Cooley había sido un accidente. El informe de balística afirmó que la bala fatal provenía de un arma disparada desde una zona de tiro exterior durante la competición. ¿Pero claro, cómo? El propietario del arma afirmaba que no había fallado ningún disparo y el campo de tiro estaba diseñado para retener cualquier bala perdida. En primer Entonces, lugar, hay una barrera entre el edificio sí, de las armas vegada. De aire comprimido y el campo I de tiro. Se llama braços, que vaig mai més. Es un pequeño montículo de tierra de unos 3,5 metros. La berma se encuentra justo detrás de los blancos por si el tirador falla en dirección izquierda o derecha. Justo encima de los blancos, una serie de tablones de madera ensamblados forma un muro protector. La cera Baby Bell. Se llama pantalla y está diseñada para retener las balas disparadas ligeramente por encima del blanco antes de que salgan del campo de tiro. Finalmente hay dos tipos más de pantallas. Una a pocos metros delante de la línea de disparo y otra, llamada ceja, justo encima de la línea de tiro. Sí. Ken Buster es un consultor de seguridad con años de experiencia como tirador y un especialista en campos de tiro. Especialista en campos de tiro. Entre la ceja, las pantallas y la altura de la berma, la inmensa mayoría de balas perdidas se pueden parar. La seguridad debería ser la máxima prioridad para todos los que se dedican a un deporte basado en la puntería. Algo iba mal en aquellas instalaciones. Butch Cooley inició una cruzada personal para descubrir la verdad. Tenía que averiguar cómo la bala pudo superar el sistema de seguridad del campo y matar a su único hijo. Es va ficar ulleres fosques, un barret. Yo usaría la expresión trágicamente increíble. Una increíble Señor, no combinación mire cámara de circunstancias tan fixa. Provocó la muerte de aquel muchacho. Butch contrató al abogado Mike Schmidt para que averiguara si el bueno, sistema de seguridad si había fallado América. Y por dónde. Schmidt reunió un equipo de investigadores. Steve Irwin fue su primer miembro. Se dedica a la reconstrucción de accidentes y su trabajo consistió en crear un modelo informático a escala en 3 dimensiones del edificio de las armas de aire comprimido y de los campos de tiro adyacentes.
Usando tecnología de láser, sistemas de medición de precisión y sofisticados programas informáticos, Irwin consiguió revelar la trayectoria que había seguido la bala. Empezamos desde el punto en que desgraciadamente murió el muchacho. Mira, y fuimos retrocediendo hasta el origen del disparo. La policía ya había encontrado pistas muy significativas. La pared exterior del edificio del aire comprimido estaba sembrada de orificios de balas disparadas desde todos los ángulos. Irwin tenía que saber cuál de ellos exactamente era el culpable. La policía también había hallado agujeros de bala en el interior del edificio, en una plancha que protegía el sistema de iluminación y en una pared que separaba la zona de tiro interior de un pequeño almacén. También había un arañazo reciente en el techo. El equipo de láser de Irwin estableció la trayectoria de la bala desde el lugar donde Trey estaba sentado, pasando por todos estos puntos. Desde Trey, a través de la plancha, el techo y la pared del fondo. ¿Pues quants rebots va fotre, això? Parecía increíble, pero cuadraba con todas las pruebas. Formaba más o menos una línea recta. Era un puto pinball. Pero desde la pared interior no podía ver la pared exterior. Hasta que no volvimos a la oficina y dibujamos el mapa, no advertimos esta notable línea recta. Una línea recta que conducía directamente a uno de los orificios de bala del panel de aluminio. Después bajaba hasta el campo de tiro, detrás del edificio del aire comprimido. Y acababa en la zona desde la que Dan Smith estaba disparando, pero sorprendentemente no en la línea de tiro. El láser señaló una trayectoria que iba a parar a 3.5 metros de la línea de disparo. Cuando Ken Buster se unió a la investigación, inspeccionó inmediatamente el campo de tiro para comprobar si una bala podía de alguna manera superar las barreras de seguridad del campo. Buster presentó un informe demoledor. Entonces pensé, y aún lo pienso, que era el peor campo de tiro que había visto jamás. Encontró docenas de fallos de seguridad que podían ser mortales. La berma que separaba la parte trasera de la parte delantera del campo no tenía la altura reglamentaria, que debe ser de 7 metros. La berma de detrás del edificio solo tenía unos 4 metros de altura. Las pantallas eran muy defectuosas. ¿En serio? Los tablones de madera deberían haber tenido un refuerzo de acero o de cemento. Y si examinamos de cerca los tablones, advertiremos que están separados, dejando grandes espacios por los que una bala podía pasar fácilmente. En este caso, daba igual que hubiera pantallas. No servían para nada. Buster se quedó pasmado al ver los orificios de bala de la parte trasera del edificio. Habían tapado algunos de esos agujeros, y esto significa para mí, como experto en seguridad y en campos de tiro y tirador experimentado, que sabían que las balas iban más allá del campo de tiro, pero no tomaron medidas y siguieron disparando. Los análisis con láser proyectaron la trayectoria de la bala hasta el centro del campo exterior, muy por delante de la línea de tiro. ¿Cómo era posible? Se debió a un disparate monumental. ¿Qué va a pasar? Durante el concurso, los tiradores tenían que disparar desde diversas distancias. Sí. Primero, desde la línea de tiro a 23 metros. M'estan deixant... Después, avanzaban hasta los 18 metros y finalmente hasta los 14 metros. El estudio con láser indicó que la bala fatal se había disparado desde la línea de 14 metros. Ruleta rusa. Iba contra todos los principios de diseño del campo permitir que en él se hiciera una competición de ese tipo. El modelo arquitectónico muestra claramente el problema. Al disparar desde la línea de 14 metros, los tiradores tenían que situarse delante de la ceja y la primera barrera de pantallas de protección. El ordenador de Irwin también mostró otra aterradora realidad. ¿Qué? Desde la línea de 14 metros... se podía ver la parte trasera del edificio del aire comprimido. Si ves algo, puedes disparar contra ello. Cualquier proyectil que saliera del campo desde este punto podía llegar al edificio. El láser reveló que la bala pasó por debajo de la última pantalla, por encima de la berma, y después penetró en el edificio. Efectuó una extraña trayectoria Club de tier, que indicava que el tirador havia fallat el blanco Figueres muy por encima millor, y hacia la izquierda. Una distancia de más de metro y medio. Era un fallo terrible. ¿Cómo podía un tirador experimentado acertar un blanco a solo 14 metros de distancia? Sí, yo también. Parte de la respuesta se encontró en la pistola. ¿Qué? Un examen detallado reveló que la habían modificado. Es como coger un coche normal y convertirlo en un bólido. Algunos tiradores profesionales eliminan piezas de la pistola para poder apretar más rápidamente el gatillo.
La dejan en un punto en que se dispara tan fácilmente que a veces se producen dos tiros en lugar de uno. Se recarga muy deprisa. Este efecto se llama doubling, doble tiro, y a veces se produce con el retroceso del arma. El retroceso es la fuerza de rebufo creada por la explosión y que lanza la pistola hacia arriba. Cada tipo de arma tiene un retroceso diferente. Un 45 tiene un retroceso hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Ah, sí? Kirk Parks se encargó de realizar la prueba informática. No pot ser una animación de lo sucedido basada en los hechos. Terrible americanada. Su empresa está especializada en animación forense. Yo no entenc com per selecció natural. Parks filmó cientos de disparos con pistolas de calibre 45 usando el mismo tipo de pistola y de munición. Y se sirvió de estas filmaciones para crear una reproducción informática exacta del retroceso para su animación. Filmamos el vídeo desde encima del arma. Recordan mal, ¿eh? Y justo yo cuando tengo el mal. Después, Parks creó modelos esquemáticos de un tirador en acción y luego animó los estudios con láser de Irwin sobre el campo de tiro y la trayectoria de la bala para completar la reconstrucción. Nos dio los resultados exactos para generar la trayectoria de la bala que buscábamos, arriba y hacia la izquierda. No puedo asegurar que la pistola efectuara un doble tiro, pero todas las pruebas parecen indicar que así fue y que se disparó otra bala durante un incontrolable retroceso. Esta animación forense consiguió demostrar lo que le sucedió a Trey Cooley la mañana del 29 de septiembre de 1990. Pero la animación demostró también que la bala realizó un sorprendente viaje, una trayectoria casi increíble. Desert Eagle. Cuando Trey Cooley entró en el club de tiro de Dallas el 29 de septiembre de 1991, el campo de tiro era como una bomba a punto de estallar. En el exterior, en el campo de tiro de detrás del edificio del aire comprimido, Dan Smith, uno de los últimos concursantes del día, se colocó en la línea de tiro de 14 metros. Sí. Ello le obligó a colocarse ante las dos hileras de pantallas protectoras. Sí. Usando un arma trucada, Smith apuntó y apretó el gatillo. ¡Pum! En una fracción de segundo se disparó otro tiro durante la fase de retroceso del primer disparo. Todo sucedió tan deprisa que el tirador no se dio cuenta de nada. Pero se cuentan las balas, tío. La bala superó el blanco por encima y hacia la izquierda. Subió hacia arriba. Pasó por debajo de la última barrera de pantallas protectoras a unos 8 centímetros por encima de la berma. A una velocidad de 366 metros por segundo, la bala atravesó la plancha de aluminio. Cruzó el almacén sin tocar una escoba y unas tuberías por menos de 3 centímetros y traspasó una segunda pared entrando en la zona de tiro con aire comprimido. Entonces, la bala hizo algo increíble. Chocó contra un techo corriente y por razones desconocidas no continuó su camino hacia el tejado. Resbaló unos 17 centímetros por el techo antes de cambiar misteriosamente de dirección, efectuando un giro de 10 grados e iniciando una trayectoria descendente. Su velocidad se redujo a unos 275 metros por segundo. Perforó una pared de yeso y penetró en la cabeza de Trey Cooley. Un misil prudent, un millón de indemnización. Home, culpa seva no crec que sigui. Si seguia les normes de seguretat del lloc, en tot cas serà el lloc, no? La familia Cooley denunció por negligencia al club de tiro y a los organizadores del concurso. El juez que presidió el juicio civil se quedó impresionado con las pruebas visuales e informáticas aportadas. Llevo 6 años y medio ejerciendo como juez. Y diría que este caso es de los 2, 3 o 4 mejores que he tenido por lo que respecta a la profesionalidad y eficiencia probatoria de las pruebas aportadas. No, si el camp de tiro está permès. El abogado de Cooley afirma que la animación forense y los modelos explicaron esta tragedia de un modo insuperable. No podría haber obtenido el resultado que obtuve para la familia Cooley sin su colaboración. La animación también ayudó a Butch Cooley a comprender lo que le había sucedido a su hijo. Sí, bueno. Pero el padre de Trey no se ha quedado en paz. ¿Qué es la paz? ¿Matar cérvols, fill de puta? ¿Això és la pau? Solo se encuentra raras veces.
Con un simple cambio, la Biblia segur, eh? Trey Cooley hoy estaría vivo. El campo de tiro. No habría sucedido nada, porque yo no habría permitido que se celebrara el concurso en aquel campo de tiro. Los tiradores no pueden darse cuenta si es un doble tiro o un tiro normal. Creen que la pistola funciona correctamente. Bueno, contar las balas, repeteixo, tío. Si la bala hubiera sido más blanda, no habría producido tanto rebufo y no habría ganado tanta velocidad. O si el tirador hubiera estado en la línea de tiro adecuada, el disparo habría chocado contra la pantalla o pasado por encima del edificio. Pero, ¿por qué la bala fatal cambió de dirección al chocar contra la blanda plancha del techo en lugar de atravesarla como había sucedido con las paredes más duras? Por venganza. Las balas hacen cosas increíbles, cosas que no te esperas. Estos pensamientos atormentan a Butch Cooley. Ninguna explicación puede calmar el dolor que siente un padre, chaval, que avui et mors, que despertó a su hijo una mañana de septiembre. Filla puta. Debí dejarle dormir. Finalmente, la familia Cooley percibió más de 3 millones de dólares como indemnización. El club de tiro con pistola y revólver de Dallas cerró el campo de tiro exterior y modificó sus instalaciones para adaptarlas a las normas oficiales de seguridad. A continuación... Bueno, abans de continuar, gràcies, som una gentada avui, benvinguts, benvingudes, els que us acabeu d'incorporar. Estem mirant Crímenes Imperfectos, tenim un nou cas per endavant. I res, comentar-vos això, que si teniu Prime Video us podeu subscriure gratuïtament aquí al meu canal marcant l'estrelleta, marqueu el cor per seguir-me. Estem a punt d'arribar, em sembla que són els 1.500 seguidors, o sigui que és molta gent i em fa molta alegria. I recordeu que també podeu pagar subscripcions, que ara estan de descompte, perquè és setembre, el September, li diuen els de Twitch. Si vols subscriure, tu mateix, em fas molt feliç. Mira, ara m'acabo de pagar una llicència amb els calés que he anat recol·lectant d'aquí de Twitch. I a banda, recorda que a laixeta.cat busca Jacint Casademont i pots fer mesenes meus. I res, fent-te donatius puntuals o bé fent-te mesenes recurrent, t'emportes contingut exclusiu i et dedico algun dels meus programes, de moment dels de no t'agrada res, o sigui que tu mateix, fes-ho perquè està una llicència per matar, no! Una adolescente desaparece de su habitación. Ay. Solo tenían pruebas de que se había ido. Los investigadores tenían la esperanza de encontrar alguna pista en su ordenador. En internet puedes crearte el personaje que quieras. Durante casi 2 años el caso no se pudo resolver. Hasta que desapareció otra chica en la misma ciudad. Ara. Solo teníamos una maleta, un cadáver y un tatuaje en un tobillo. La policía sospechaba que había un asesino en serie suelto que además tenía predilección por las pelirrojas. Hostia, como yo. Su objetivo no era el sexo, sino el poder y los asesinatos. Ay, la puta. El trabajador de un vertedero vio algo extraño, incluso para la basura. Estoy muy obsesionado con las pelirrojas. Aquel hombre vio que caía una maleta que parecía tener algo dentro. La curiosidad le obligó a abrirla les pel roches, y ver lo que había dentro. Al principio pensó que contenía un maniquí, pero rápidamente se dio cuenta de que habían metido a una joven en la maleta. Habían colocado el cadáver en posición fetal y tenía muchos moretones y heridas. ¿Moretones o moratones? La víctima era una mujer joven, desnuda y pelirroja. No tenía ningún tipo de identificación. Solo un pequeño tatuaje en el que ponía Summer. Solo teníamos una maleta, un cadáver y un tatuaje en un tobillo. Se me tituló una peli. El médico forense dijo que la víctima llevaba muerta menos de 24 horas. Las pruebas demostraban que la chica había recibido una paliza y todavía respiraba cuando la metieron en la maleta. La causa oficial de la muerte fue la asfixia. Es una manera horrible de morir. Estaba viva cuando la metieron en aquella maleta. Además, estaba embarazada de 2 meses. La opinión pública quedó en shock. Se preguntaban, ¿quién es ese monstruo que ha hecho esto? ¿Quién puede hacer algo así a otra persona? Las huellas dactilares revelaron que la víctima era Summer Lee Baldwin, de 29 años. Madre soltera de 4 niños que tenía antecedentes por prostitución. Ya está.
Era una joven con problemas, como muchas otras jóvenes que tienen dificultades a diario y se ven atrapadas en un mundo del que a veces es imposible salir. Encontrar al asesino de Summer no iba a ser fácil. Debido a su profesión, tenía que relacionarse con mucha gente desagradable. Y las pruebas que hubiera en el vertedero iban a ser difíciles, si no imposibles, de encontrar. Había basura por todas partes. Hubiera sido una pesadilla intentar conseguir pruebas allí, porque había muchísimas cosas. Los investigadores no encontraron huellas dactilares en la maleta. Pero todavía tenía una etiqueta y el código de barras. Así que los investigadores empezaron por ahí. Yo me encargué de descubrir todo lo que pude sobre la maleta. El fabricante dijo a la policía que ese modelo solo se había vendido en los supermercados Walmart. Fui a Walmart y encontré la maleta, la misma maleta, con el mismo código de producto. Y un dependiente del establecimiento me dijo que podían rastrear las compras introduciendo el código de producto en el sistema. Walmart tenía un sistema de rastreo muy sofisticado de los productos que habían vendido. Los investigadores descubrieron que se había vendido una maleta de aquellas el mismo día del asesinato de Summer a las 3 en punto de la madrugada. Además, el mismo cliente compró otra cosa. No es común que alguien compre una maleta a las 3 y media de la madrugada. Y encima, si se tiene en cuenta que también compró unos guantes de látex, resulta misterioso. Los investigadores vieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y pudieron ver al sospechoso. La persona del vídeo parecía un hombre de origen hispano o un hombre blanco moreno de piel. Medía aproximadamente 1,80, fornido, y parecía tener unos 20 años. Yo compro maletas y guantes de látex a las 3. Llegado este punto, lo único que necesitaban los investigadores era encontrarle. Por el latino. Forensic Files. Forensic Files. Los investigadores buscaban al hombre que había matado a Summer Lee Baldwin, de 29 años, y había metido su cadáver en una maleta. Las cámaras de vigilancia de un supermercado cercano mostraban a un hombre comprando una maleta idéntica a la del crimen unas horas antes de que se encontrara el cadáver en un vertedero. Gracias a las cámaras de seguridad, también se identificó el vehículo que conducía aquel individuo. Era una camioneta que parecía de color rojo. Latino, el hombre compró la maleta con la tarjeta de crédito. Descubrimos que Rosendo Rodríguez era el hombre que había utilizado la tarjeta de crédito. Y según el informe bancario, aquella misma tarjeta se utilizó unos minutos después para poner gasolina. No, tío. Los investigadores se fijaron en que enfrente de la gasolinera había un hotel. Una de las recepcionistas del hotel reconoció a Rosendo gracias a una foto del carnet de conducir. Dijo que se había registrado con el nombre de Thomas Rodríguez. La llave de la habitación del hotel ofreció a los investigadores información importante. No se sabe cuándo sales del hotel, pero siempre que alguien entra y utiliza esas llaves magnéticas para entrar en la habitación, queda constancia de ello. Es lo que te da tecnología. La llave del hotel reveló que Rodríguez entró en la habitación del hotel a las 3:46 de la madrugada. Menos de una hora después de haber comprado la maleta. Encontramos lo que parecía sangre en la moqueta, en el colchón y en las sábanas. Fuera de la habitación, en uno de los pasillos, había una papelera y dentro de ella había una bolsa de Holiday Inn y dentro había una bolsa del supermercado Walmart y dentro de esa bolsa había un par de guantes de látex. Teníamos la sensación de que habíamos encontrado el lugar donde habían matado a Summer Baldwin. Pero ¿dónde estaba Rodríguez? Tras investigar en sus informes del teléfono móvil, la policía obtuvo la respuesta. Unas horas después de deshacerse del cadáver, se subió a un autobús y durante el viaje se hizo fotos a sí mismo con la camiseta verde y blanca, sonriendo a la cámara como si no hubiera pasado nada. Además, envió la foto a una de sus novias de San Antonio. En San Antonio, la policía se dirigió a casa de los padres de Rodríguez. Allí le encontraron sentado frente al ordenador. Cuando le preguntaron por el asesinato de Summer Baldwin, negó haber tenido nada que ver.
No obstante, las pruebas forenses que se encontraron en los guantes de látex de la papelera no dejaban lugar a dudas. Aquellos guantes de látex se analizaron en busca de muestras de ADN por ambos lados. Por fuera, encontraron ADN de Summer Baldwin. Y por dentro, también había ADN de Summer Baldwin. Pero esta vez, mezclado con el de Rodríguez. Además, el ADN de Rodríguez coincidía con el encontrado tras las pruebas de violación realizadas a Summer. Para los investigadores, el caso se terminaba aquí. Pero para ser totalmente meticulosos, los investigadores analizaron el ordenador de Rodríguez. Parecía una mera formalidad. Sin embargo, en esta ocasión fue más que eso. Al ver el ordenador de Rosendo, nos dimos cuenta de que solía intentar conocer chicas por internet y mantener relaciones con ellas o lo que fuera. Desde el momento en que Rodríguez llegó a casa de sus padres, realizó varias búsquedas con el nombre de Summer Baldwin. Hostia, nada directa. Pero había otro nombre que también había buscado en repetidas ocasiones. Zas, ahí estaba, Joanna Rogers. ¿Qué sabíamos de Joanna Rogers? Joanna Rogers, de 16 años, era estudiante de instituto y llevaba 18 meses desaparecida. La última vez que sus padres la habían visto había sido la noche anterior a su desaparición, sobre la una de la madrugada, cuando volvió a casa del trabajo, una tienda de sándwiches. Su madre le dijo que ya la vería por la mañana y que nos quería, y se fue a la cama. A la mañana siguiente, Joanna ya no estaba. Inmediatamente, sus padres supieron que algo iba mal. No se había llevado el coche, ni las llaves, ni el dinero, ni siquiera ropa. Solo lo que llevaba puesto, ni el móvil, ni nada. Eso hizo que saltaran las alarmas. Había desaparecido. Y yo no sabía qué había pasado. No había muestras de que nadie hubiera entrado a la fuerza. Y los padres de Joanna, que dormían justo encima de la entrada, no habían oído nada. Necesitaba creer que iba a entrar por la puerta. Pero me había preparado para otras cosas. Aunque no me obsesionaba con ello. Tenía miedo. Joanna no solía hacer esas cosas. Sí, tenía mucho miedo. Ella no era así para nada. En aquel momento, la policía y vecinos voluntarios participaron en la búsqueda de Joanna, pero no la encontraron. Cientos de personas salieron en busca de la joven. Cientos de personas. Joanna, estés donde estés, necesitamos que sepas que te queremos. Y si alguien sabe dónde está, que por favor llame a la comisaría y nos ayude a encontrarla. Ahora que los investigadores sabían que Rosendo Rodríguez estaba siguiendo el caso de Joanna por internet, la policía estaba sorprendida. Toma. Aquello inmediatamente nos hizo pensar que si había hecho eso con Summer Baldwin, ¿por qué no podía haberle hecho lo mismo a Joanna Rogers? Los investigadores estaban convencidos de que Rosendo Rodríguez había asesinado a Summer Baldwin en un hotel de Lubbock, Texas, antes de meter su cadáver en una maleta que después se encontró en un vertedero. Llevaban chanclas, es que las personas que van en chanclas... Según la información encontrada en el ordenador de Rodríguez, los investigadores sospechaban que también podría haber estado involucrado en la desaparición de Joanna Roger, una joven de 16 años que llevaba 18 meses desaparecida. Si habían encontrado a Summer en una maleta en un basurero, ¿estaría Joanna en otra maleta en el vertedero? Veía una y otra vez, noticia tras noticia, todo lo que se publicaba sobre Summer Baldwin y después sobre Joanna Rogers. Yo creo que porque se le... Tenía mucho interés en esos dos casos en concreto. Intentaba averiguar si estaban recomponiendo las piezas del puzzle, y eso me dice dos cosas de Joanna. Una, que posiblemente estaba muerta, y dos, que seguramente la mató él. El ordenador de Rodríguez también reveló otra misteriosa coincidencia. ¿Qué? Él había estado en contacto con Joanna antes de que desapareciera. Me dijeron que habían tenido conversaciones con Rosendo Rodríguez. Además, Joanna tenía un sorprendente parecido con Summer Baldwin. Oma,
Es posible que buscara un mismo perfil, pelirrojas, delgadas y de una determinada edad. Estábamos empezando a pensar que podría ser un asesino en serie. Pero los investigadores necesitaban más pruebas. En el desglose de las llamadas del móvil de Joanna Rogers, no había llamadas salientes ni entrantes de Rodríguez. Aunque sí encontraron pruebas de que Rodríguez había llamado al fijo de la habitación de Joanna y que lo hizo la noche que desapareció. Pensamos que posiblemente la había llamado de camino a su casa y luego cuando ya estaba allí. Para la familia de Joanna, la sensación de que ella podía haber tenido el mismo fin que Summer Baldwin era algo que no podían afrontar. Era demasiado. Aquello nos superó. No sé cómo me sentí. Fue como una bofetada en el pecho. Si los dos casos estaban relacionados y el cuerpo de Joanna estaba en el vertedero de la ciudad, que tiene un área de 3 campos de fútbol americano, ¿cómo podían los investigadores encontrarla? Teníamos unos 5 millones de metros cuadrados de basura que se habían convertido en el escenario del crimen. No obstante, los investigadores se alegraron cuando se enteraron de que los empleados del basurero estaban mucho mejor organizados de lo que pensaban. Una de las cosas que me sorprendió fue que colocaban estratégicamente la basura. La sitúan en diferentes cuadrantes para así poder determinar a posteriori la zona en la que han echado la basura de un área determinada de la ciudad. Así que todo el personal voluntario buscó en el cuadrante donde se tiraban los desechos del barrio de Joanna. Pero incluso así, en la zona había desechos de hacía casi 2 años. Había casi 250.000 kilos de basura en la que buscar. Lo que recuerdo de cuando llegué allí es el olor que había. Había olores asquerosos. No es un sitio agradable. Puedes acercarte a tu cubo de basura, multiplicar el olor por 10.000 y así te podrías hacer una idea de lo mal que olía. Cientos de voluntarios participaron en la búsqueda. Para nosotros fue fantástico que toda esa gente quisiera hacer aquello por nuestra hija. Tras 12 semanas, los investigadores tuvieron que considerar la posibilidad de no encontrar el cuerpo de Joanna y sopesar si merecía la pena que los voluntarios siguieran corriendo los riesgos que corrían. Como la mitad de las estaba infestado de ratas y había muchos gérmenes entre la basura. Yo creo que la gente no entendía el sacrificio que aquello suponía, los riesgos a los que se enfrentaban y lo que aguantaron. Pero finalmente, tras meses de decepciones, ¿sí?, al mover un montón de basura con una excavadora, se descubrió una maleta. Bueno. Y dentro encontraron el cadáver en descomposición de una joven pelirroja. Vaya. Hostia puta, pero los análisis dentales confirmaron que se trataba de Joanna Rogers. Ahora la madre, al menos, podía enterrar a su hija cuando quisiera. Bueno, sí. Estoy muy contenta de que te hayan encontrado, cariño. Ojalá pudiéramos estar juntas, pero algún día lo estaremos. A pesar de que con esto se respondía una de las preguntas, todavía quedaba otra. ¿Podrían las pruebas forenses relacionar a Rosendo Rodríguez con el asesinato de Joanna? Gracias a la tecnología digital, los investigadores solo necesitaron 2 días para relacionar a Rosendo Rodríguez con el asesinato de Summer Baldwin. Con esta investigación aprendí que la prueba más pequeña a veces puede marcar una gran diferencia en el caso. Así que no hay que pasar por alto nada de nada. Tuvo que ver con el código de producto de la maleta, el código para rastrear la compra. Aquello fue lo que relacionó todo. Basándose en las pruebas, los abogados de la acusación creen que Rodríguez recogió a Summer Baldwin y juntos fueron al Hotel Holiday Inn. Allí mantuvieron relaciones sexuales y en algún punto se pelearon y la cosa se puso violenta. El dinero que me vas a pagar. Las pruebas forenses demuestran que Rodríguez golpeó a Summer hasta que quedó inconsciente. Las gotas de sangre cayeron en el suelo, en el colchón y en las sábanas. La mamá atacó.
Rodríguez entonces se dirigió al supermercado de la zona, donde compró una maleta y un par de guantes de látex que pagó con la tarjeta de crédito. Pagueu siempre en efectivo. Luego puso gasolina y, según la llave del hotel, volvió a la habitación a las 3:46 de la madrugada. Rodríguez introdujo el cadáver de Summer en la maleta cuando todavía estaba viva y tiró los guantes en la papelera junto con el ticket de la maleta. Los guantes contenían ADN de los dos, de Summer y de Rodríguez. Siempre don Kunsais. Rosendo Rodríguez echó el cadáver de Summer en un contenedor, donde lo recogió un camión de la basura y lo llevó al vertedero. Palincato, expulsó directamente. Después, el móvil de Rodríguez indicó la ruta de escape por donde se había ido a San Antonio. Pero todo empezó con el código de barras que la maleta tenía dentro. Memento. Cuando detuvieron a Rodríguez por el asesinato de Summer, las pruebas encontradas en su ordenador le relacionaron con la desaparición de hacía 18 meses de Joanna Rogers. Los informáticos forenses descubrieron que se había estado comunicando vía internet con Joanna y que había llamado a su cuarto con el móvil sobre las 2 de la madrugada, la noche en que desapareció. No surgió de casa. Seguramente dos. Llamó para decirle que la estaba esperando fuera. No. Los abogados de la acusación creen que los jóvenes discutieron porque él quería mantener relaciones y ella no. Entonces la pelea adquirió un tinte violento. Yogo, mencionad cómo conocí a vuestra madre. Qué canal también se expulsó directa, tú mateix. Las pruebas indicaban que Rodríguez hizo lo mismo que había hecho con Summer Baldwin. Tras matar a Joanna, colocó su cadáver en el interior de una maleta y la tiró en un contenedor cuyo contenido acabó en el mismo vertedero. Tan fácil, no se apagó una persona. Debían ser muy petites. Por desgracia, no se pudieron recuperar muestras de ADN en la autopsia de Joanna Rogers. Sí, el interior de la debido al estado en que encontramos el cadáver, no pudimos obtener pruebas sobre las causas de la muerte. Sí, ya portem dos. No obstante, el descubrimiento de los restos de Joanna fue un gran logro para todos los que habían participado en la búsqueda. La policía realizó un magnífico trabajo para conseguir el cadáver y celebrar el debido funeral. Eso es importante para la familia y yo creo que también lo es para ella y su recuerdo. Rosendo Rodríguez fue juzgado por el asesinato de Summer Lee Baldwin. El caso con mayor número de pruebas forenses. Fue condenado y sentenciado a pena de muerte. Este caso no se habría podido resolver sin las pruebas forenses. Las muestras de ADN, las muestras de sangre, las pruebas informáticas y la identificación de las maletas. Más tarde, Rodríguez confesó que había asesinado a Joanna Rogers, pero los abogados de la acusación no vieron la necesidad de llevarle a juicio debido a que ya le habían sentenciado a pena de muerte. Siempre habrá alguien que intente buscar la forma de cometer un crimen sin que le pillen, pero por eso es por lo que siempre intentamos detener a esa gente. No existe el crimen perfecto, porque siempre habrá forenses. Es como una orden policial. Puedes intentar saltártela, pero siempre estará ahí. Da igual lo que sepas. Puedes verte todos esos programas de la tele, pero siempre hay cosas nuevas. Dios, hay cosas que todavía no sabemos y que nos pueden pasar. Y encontré la maleta, la misma maleta, con el mismo código de producto. Y un dependiente del establecimiento me dijo que podían rastrear las compras introduciendo el código de producto en el sistema. Walmart tenía un sistema de rastreo muy sofisticado. Sí, lo han visto. Pues vaya. Pues muy malamente. Muy malamente. ¿Por qué els ha dit tan malament? Em fa molta ràbia, moltíssima ràbia. No es fan així les coses. A casa meva no es fan així les coses. No.
Bueno, sigui com sigui, jo us he dit que avui no faria tanta estona, que faria una hora i pico, portem l'hora i pico, una hora i 17 minuts, o sigui que va sent hora de plegar, em sap greu Minullo, que sempre arriba a estar últimament, però demà m'aixeco molt aviat, com ja us sapigueu. I res, simplement donar-vos les gràcies per passar-vos, recordar-vos que us podeu subscriure al canal, que l'11 de setembre hi haurà un programa especial, que segur que us mola, perquè ho sé, que us molarà. Subscriviu-vos, marqueu el cor i també aneu a laixeta.cat i us podeu fer mecenes meus per molt poquet i teniu de tot. Descanseu, jo demà vaig al metge a veure si hi ha millores i em corresponsal a Barcelona? Sí. Ho has descobert o sigui que t'ho confirmo? Descanseu molt. I res, ens veiem ben aviat. Algun dia et caurà entre setmana. Molt bona nit. Faig un raid a no sé qui. Que vagi molt i molt bé. Adéu.